A diferencia de muchos investigadores que pueden ubicar su vocación desde temprana edad y que incluso pues, hasta sus padres dicen este niño va a ser un investigador científico, en mi caso, ubicar mi actividad dentro de la investigación, pues es, puedo decir que fue todo un proceso que pues, se inicia cuando por primera vez hago un trabajo experimental en el laboratorio a nivel de licenciatura y que ha continuado pues, con clásicos estudios de maestría, de doctorado, después iniciarme en un laboratorio hasta pues, llegar a ser líder académico en un grupo de investigación. El laboratorio trabaja en biotecnología alimentaria. Específicamente trabajamos con enzimas que son proteínas que catalizan en general todas las reacciones de la célula. De manera específica, nosotros buscamos aplicaciones de interés para la industria alimentaria, la industria farmacéutica. Y bueno, actualmente estamos inmersos, uno de nuestros proyectos más importantes tienen que ver con la modificación de azúcares. Azúcares complejos, azúcares que tienen que ver con una alimentación sana desde el punto de vista del aporte de componentes importantes para la microbiota intestinal. Estos azúcares provienen de fuentes como el agave, como pues muchos vegetales y pues lo que estudiamos es cómo modificarlos con enzimas para hacerlos más potentes desde el punto de vista de la aplicación prebiótica. Bueno, el trabajo que hacemos en mi grupo de investigación y en general en todo el instituto tiene, pues yo diría, impactos en la sociedad a muy diversos niveles. Desde luego que contribuye a una cultura científica en el país que es pues, muy importante desde el punto de vista de nuestro desarrollo, tanto industrial como también para consolidar pues, una ciencia nacional dentro de pues, muy diversos aspectos de la cultura que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con muchas tradiciones. Hacemos también un trabajo de divulgación muy importante desde mi punto particular de vista, puesto que necesitamos de una sociedad culta desde el punto de vista científico, necesitamos de ciudadanos críticos que se cuestionen, particularmente hoy en día que vivimos una ola de desinformación y de charlatanería en muy diversos aspectos, el de la salud, el alimentario, una sociedad que sea capaz de consultar todas las fuentes accesibles de información y ahí creo también que los investigadores jugamos un papel muy importante.